Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy vamos a ver esta cámara del fabricante Eimo. Es el modelo Bullet 2. Cuenta con conexión Wi-Fi y también conexión por cable Ethernet. Tiene un precio aproximado de unos 80 euros, aunque os tengo que decir que por mucho que la he buscado en Amazon, no la he encontrado. Quizás es demasiado nueva para que esté disponible en Amazon y la tendremos más adelante. La longitud del cable de alimentación, bueno, pues aproximadamente unos 2 metros, quizás un poquito más, para que a la hora de conectarla afuera, ya que esta cámara no lleva batería de litio integrada, pues la coloquemos sin ningún problema en el exterior y nos llegue bien el cable. Si no, tendremos que buscar algún tipo de alargador. Dentro del paquete tenemos la propia cámara, una guía de inicio rápido, alimentador, paquete de tornillos, mapa de instalación y conector impermeable. El mapa de instalación simplemente se refiere a como una pegatina para poner los tacos y los tornillos. Ya sabéis que yo siempre normalmente etiqueto los alimentadores, porque luego tienes en una caja un montón de alimentadores, no sabes qué pertenece a cuál, y es muy fácil verlo así, y es algo que siempre pues os recomiendo. La cámara es esta, tiene un aspecto impresionante. De Eimo hace tiempo ya os mostré otra cámara, la Ranger Pro, me parece que se llamaba, y ese es el conector para el exterior RJ45 que tenemos, por si tenemos la posibilidad de conectarla por cable. Si tenemos la posibilidad de conectarla por cable, mejor. Como veis, ahí tenemos los, viene con el soporte para ponerlo o sujetarlo a, o bien a un techo, a una pared, con tres tornillos y tres tacos que también acompañan a la cámara. Y en la parte inferior, donde está el altavoz que habéis visto un poquito, pues tenemos una tapa que incluye, está el botón de reset y también una ranura para una tarjeta micro SD. Capacidad hasta 256 gigas, le puedes meter la micro SD. Yo le tengo puesta una de 128 gigas. Podemos grabar o bien en la micro SD o contratar algún plan en la nube, pues si no queremos tener limitaciones. Pero si nos queremos ahorrar pues ese dinero que nos costará la nube, no sé si nos darán algún tiempo, digamos, gratuito o no, pues tenemos la micro SD que podemos utilizar para grabar y luego transferir los archivos. La instalación de la cámara es muy sencillo, no tiene nada, además acompaña de un código QR, la va a detectar enseguida. Sobre todo funciona muy bien, porque yo creo que es la primera vez, bueno, no, creo que lo configuro por wifi, pero luego la he dejado configurada por cable. ¿Por qué? Pues porque tengo la posibilidad de tenerla conectada por cable. ¿Cómo tengo la posibilidad? Pues nada, he tirado un cable de 20 metros desde el switch hasta la terraza. Y como ya había otro cable de red tirado para el puesto que tiene Ana de trabajo, del teletrabajo, pues nada, pues digo, bueno, pues otro cable más, pues no importa. Si la casa está llena de cables, ¿qué más me da un cable más? Así que está conectado a la red, porque por el puerto Ethernet, evidentemente, va a funcionar mucho más instantáneo el que te dé la imagen. Os voy a ir poniendo, como veis en los títulos, las características o alguna de las características de la cámara. Os dejaré también el enlace a la página web de Eimo, donde lo podéis encontrar más ampliado, está en inglés, pero bueno, no importa, yo creo que lo más importante lo vais a entender, y si no, lo vais a tener en este vídeo que está traducido. Es una cámara que en líneas generales la calidad de imagen creo que es bastante más superior a la Ranger Pro que me enviaron hace ya unos cuantos meses, no sé si un año incluso, y es muy superior, evidentemente con un gran angular. Luego tienes también zoom digital hasta por 3, creo, o por 16, no recuerdo bien, y tiene la certificación IP67, pues que le hace resistente al agua y al polvo, tampoco es cuestión de sumergirla. También tenemos detección humana, con que si lo activamos nos van a llegar notificaciones, como habéis visto, al móvil. Ahí tenéis algunas de las características principales: detección humana, visión nocturna en color, que es la primera cámara que lo he visto, charla bidireccional, eso tampoco me lo he encontrado en ninguna de las cámaras que he tenido hasta ahora, como Foscam, por ejemplo, y conexión wifi, conexión LAN, eso sí es más habitual, pero lo de visión nocturna en color no lo había visto nunca.
La pegatina, pues la donde queramos situar la máquina, pues ahí la ponemos y hacemos los taladros, que tanto sabéis que me gusta, adoro hacer taladros en la pared y lo bien que me salen. O sea, justo todo lo contrario, mal. Fijaros que hay un taladro que quedó arriba, que no podía entrar, pero bueno, al final conseguí hacer taladros, situar los tres tornillos bien y dejar la cámara en la terraza, ¿vale? Para controlar un poco pues las ventanas de la terraza. Aunque es exterior, pues es difícil que puedan acceder, pero bueno, ya que tengo la cámara, nunca se sabe. Así que ahí tenéis una de las vistas desde la terraza y bueno, como veis, pues se ve muy bien, aunque seguramente el vídeo no lo captéis a la misma calidad que yo lo veo en el iPhone, del cual tengo conectado pues también la otra, la Ranger Pro. Cuenta con micrófono y altavoz integrado y nos va a permitir una comunicación bidireccional en ambos sentidos sin tener que mantener pulsado el botón de micrófono para hablar o no. Simplemente lo pulsamos y la persona nos escucharía, la que estuviera enfrente de la cámara, y nos podría hablar a nosotros también directamente. Así que le podemos dar muchas posibilidades a la cámara. Aparte que el aspecto físico que tiene en la pared, pues joder, parece una cámara profesional. De Imou es que nada más que he probado estas dos cámaras, pero esta me ha gustado bastante más que la otra. Eso sí, también hay que actualizar el firmware, no sé si lo he actualizado aquí o no, y estáis viendo en la parte de la derecha de la pantalla desde hace un rato, bueno, pues la cantidad de cosas que podemos hacer con la aplicación, que es gratuita, por supuesto, nos la podemos descargar sin ningún problema y está en español. Aunque lo que veáis los datos en la página web, luego la aplicación sale en español. Tenemos opción de silenciar, de destacar. Destacar es encender los focos, porque sí, eso que estáis viendo al objetivo son dos LEDs potentes que tiene al lado, así que tiene foco la cámara. Por si queremos hacer, digamos, una disuasión de alguien que quiera entrar en tu hogar y disuadirle un poco, o bien con las luces y la alarma, o con ambas cosas al mismo tiempo. Tienes un montón de opciones, puedes configurar por zonas, te puedes descargar directamente los archivos de la micro SD en tu smartphone, no tienes que sacar la micro SD de la ranura y volver a meterla en el ordenador y todo eso, no, directamente lo puedes descargar. Puedes ver el historial de grabación, puedes ver 4 o 5 cámaras a la vez. Los iconos que tienes son los principales que sueles tener normalmente en todas las cámaras, y luego ya depende si quieres activar las notificaciones y todo eso. Yo al principio sí lo hice para probar la detección humana y todo esto, pero claro, cada vez que me veía o hacía un movimiento o algo, pues me llegaba notificación al móvil. Eso es bueno si lo queréis dejar pues en un sitio, os vais a ir de vacaciones y la queréis dejar en casa. Y esto es lo que es por zonas, ¿sabes? El dejar activada simplemente, oye, pues vigílame esta zona, que la marcas lo que es tú simplemente con el dedo. La puedes dejar, como habéis visto, completa, o simplemente vais marcando la zona que queréis controlar y borráis por el medio o por donde queráis, o quitáis, elimináis la zona por completo. Esto también lo he visto en otras cámaras, no sé si fue en la Ranger Pro o en alguna otra, no me suena esto en las cámaras de Foscam, o por lo menos en los modelos que tengo yo. Así que ya veréis que tiene un montón de opciones, pero que tenéis que ir viendo. He visto de esta cámara una crítica que le ponían 3 estrellas, porque decían que ni tenía cámara bidireccional y yo creo que ni tenía alarma. Y es cierto. Bueno, no es cierto, perdón. Tiene una alarma que tiene una potencia, no sé si eran entre 30 y 60 dB, no recuerdo ahora mucho. No es que sea la sirena, digamos, muy potente, pero muy molesta, pero y se oye, ¿vale? Luego creo que lo tengo grabado, os lo voy a mostrar. Desde hace tiempo ya sabéis que tenemos la preocupación por el tema de los ocupas, ¿no? El tema de la ocupación pues causa temor y miedo en la población, y miedo a irse de casa, o qué pasará en mi segunda casa, o en la casa del pueblo, o en la casa de la playa. Por eso yo creo que cada vez están saltando estas cámaras con mejores características, mejor imagen como esta, 4 megapíxeles, opciones de sirena, opciones de luces,
porque, bueno, pues te crea esa inseguridad el saber, dices, joder, me voy un fin de semana de casa, cuando vuelva seguirá estando libre o me la habrán entrado a ocupar. Y ya sabéis que si os entran a ocupar y si no tenéis alarma, pues es un problema. Y esto además te puede gestionar las notificaciones, te llegará un aviso al smartphone y desde ahí pues ya tú podrás tomar las medidas oportunas para esto. Así que es una cámara muy completa en todas sus opciones. Os dejo con la sirena. Sirena de 110 dB, que me había quedado yo corto con el tema de los dB. Y esas son las luces, que fijaros qué potencia tiene, aunque sea de día cuando esté grabando el vídeo en la terraza, se ven bastante bien, son muy luminosas. Otra cosa que no había visto en las cámaras. Tienes también opción de grabar en HDR con rango de alto contraste dinámico. Y la compresión que utilizan los vídeos es H265, creo. Es que son tantísimas cosas las que tiene esta cámara que seguro que alguna me he dejado en el tintero, pero espero haberos comentado las más importantes. Así que nada, cámara externa de IMOU, es la primera cámara externa que tengo. Me ha gustado mucho, me gusta cómo funciona y sería un producto que recomendaría, pero está en vosotros eso. Gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos en el próximo. Chao.